debemos informar que continúa la atención médica a los pacientes lesionados en el accidente ocurrido en el día de ayer en el Hotel Saratoga. Hasta el momento se reportan 81 personas que recibieron lesiones. Tenemos que decir que en horas de la tarde de hoy se recibió en el Instituto de Medicina Legal en La Habana un nuevo fallecido que fue rescatado en el lugar de los hechos, y por lo cual la cifra asciende a 27 fallecidos. La fallecida es de nombre Odalis Barrera González, de 57 años, de La Habana. De esta manera, entre los fallecidos están 13 masculinos, 14 femeninos, 4 menores de edad. Entre los 4 menores de edad tenemos un niño de 10 años y 3 niñas, 2 niñas de 15 años y una de 17. También tenemos que lamentar una fallecida en proceso de gestación, es decir, embarazada, y un extranjero, fue una fallecida de nacionalidad española. Transmitimos las condolencias a los familiares y amigos. Los cadáveres han sido identificados por las autoridades del Ministerio del Interior y los profesionales del Instituto de Medicina Legal. Reiteramos que la información fue publicada en el día de hoy en el sitio web del Ministerio de Salud Pública y ha sido además comunicado a nuestra población por los medios de difusión masiva. Del total de lesionados, 37 permanecen hospitalizados y 17, gracias al actuar de nuestro personal médico, de enfermería y técnico, se encuentran felizmente de alta en sus hogares. En la descripción de los pacientes que permanecen aún hospitalizados, 22 son adultos, de ellos 12 masculinos. Entre los 12 pacientes masculinos, tenemos un paciente hospitalizado de nacionalidad española, 10 femeninas, 5 pacientes reportados en estado crítico, 4 en estado grave y 13 pacientes reportados en estado de cuidado. Entre los menores de edad, son 15 pacientes, 8 masculinos, 7 femeninos. Se reportan 3 pacientes menores de edad críticos, 2 graves y 10 de cuidado. La atención hospitalaria a los pacientes se mantiene en 6 hospitales de la capital del país. Los 15 niños se encuentran hospitalizados en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez. De ellos, como les explicaba, 3 críticos, 2 graves y 10 de cuidado. En el Hospital Clínico Quirúrgico Calixto García permanecen 12 pacientes, 3 críticos, 4 graves y 5 de cuidado. Es bueno señalar que en la evolución del día de ayer al día de hoy, 2 pacientes críticos pasan al estado de grave, mejoría, y un paciente en estado grave pasa a estado de cuidado. En el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Armejeira, 4 pacientes permanecen hospitalizados de cuidado. En el Instituto de Neurología y Neurocirugía, 2 pacientes reportados de crítico. En el Hospital Frei de Andrade, 1 paciente reportado de cuidado. Y en el Hospital Miguel Enrique, 3 pacientes reportados de cuidado. Se mantiene la atención médica a los pacientes por los equipos multidisciplinarios, con especialistas de diferentes centros de salud. Se cuenta con todos los recursos necesarios en nuestras instituciones
para la atención a los pacientes hospitalizados. Reiteramos el agradecimiento a todos los organismos y organizaciones, también al pueblo en general, que ha apoyado las acciones que realizamos con los pacientes y sus familiares, así como la preocupación mostrada por los pacientes hospitalizados. Mantendremos, como se ha informado, el reporte diario de la evolución de los pacientes que permanecen hospitalizados. Muchas gracias.